Con el fin de disminuir filas y avanzar en los procesos que se llevan en los tribunales, es que se realizan una serie de capacitaciones para que los abogados puedan trabajar en línea con los usuarios en el circuito judicial de Pérez Celedón. La Contraloría de Servicios en los tribunales de San Isidro del General están trabajando esos aspectos con el fin de colaborar con los usuarios de la mano con las tecnologías de la información. A raíz de las diferentes reformas que se han venido implementando en el país, como ha sido la reforma civil, la reforma laboral y próximamente la reforma agraria, el Poder Judicial se ha enfocado a capacitar a abogados y abogadas litigantes que no tenían la experiencia en estos sistemas en línea. Y así es que nosotros los invitamos para que vengan a la Contraloría de Servicios, que se anoten aquí y poder organizarles junto con la Oficina de Tecnología de la Información este tipo de capacitación. Con todo esto, se busca hacer que los trámites sean sencillos y que los usuarios, desde la comodidad de una computadora, puedan realizar los trámites y que sean atendidos con la misma calidad por parte de los funcionarios encargados. La forma sencilla de cómo entrar a los sistemas, de cómo presentar los procesos en línea, ¿verdad? Y evitaría al usuario que tenga que venir a hacer filas acá. En la Contraloría de Servicios de Pérez Celedón ven una adaptación de las partes, tanto en tribunales como en usuarios en torno a estos trámites. En principio era bastante complicado, pero creo que el usuario ha comprendido y a través de estas capacitaciones, los que se hace de forma sencilla, ya el usuario creo que ha asimilado bastante bien el sistema. Si tiene dudas sobre estos temas, se puede acercar a la Contraloría de Servicios en los tribunales de Pérez Celedón en el primer piso.